Mucho gusto, un placer para nosotros. Gigi, ahí con Mari. Nada, y como todos los invitados, empecemos, por favor, empecemos con el tema del día para luego sí entrar relleno con las preguntas que ya tenemos para nuestro invitado y todo lo que ustedes también en las redes sociales nos pueden decir, nos pueden opinar y pueden opinar acerca de las preguntas que le pueden hacer a nuestro invitado el día de hoy. Entonces aquí con Mari que tenemos el tema del día para que empecemos con nuestro invitado hoy. Bueno, primero que todo saludando, ¿no? Buenas tardes. ¿Cómo has, hemos pasado una tarde encantadora con José. Hemos escuchado nuestros televidentes y las personas que están online por la vía web están diciendo que muchas gracias, que felices de estar escuchándote. Queremos primero que nos acompañes a participar en el tema del día. Nuestra pregunta hoy ha sido, ¿qué es esa cosa, esas pequeñas cosas que tú no soportas? Que haga otra persona, genio, ¿no? Que te da mal genio, porque está genio. Sí, la ¡un ejemplo! Que de pronto, a ver, por ejemplo, a mí me da mal genio o me produce mal genio que uno esté felizmente durmiendo y ese zancudito, ¿no? Rondando ahí el oído que uno se levanta y dice, miércoles, ¿dónde está ese para cogerlo y ya? Entonces, no sé, ¿qué es lo que te produce así como la más neura con que estés descansando, que estés en un estado, pues, bien, y que diga, esto me produce mucha, eso. Hola, hola a todos. Y desorbitados. Desorbitados. Claro que sí. ¿Qué me está creando genio, la verdad? Salir sin almorzar. Uy, sí. Salir sin almorzar, sí. Y los trancones en Bogotá. Ah, no, claro. Totalmente. Eso es lo que me está haciendo. Claro que sí. Talento que tienes para esto. ¿Tú sabes un poco de lo, digámoslo así, tradicional o normal en lo que es la electrónica, que estás mezclando ya otros géneros? O sea, sí, como dos géneros mezclados en uno. Nos pareció muy interesante y muy llamativo porque lo que hablábamos ahorita con nuestro DJ anterior, que si él se le medía la música, pues, digámoslo así, autóctona o nacional o mezclada con electrónica, y vemos que tú lo estás haciendo. ¿De dónde nace eso? ¿Cómo te nace como la idea o las ganas de hacer esta mezcla? Bueno, es por lo que, bueno, aquí en Colombia es difícil de género, lo que decía mi colega, ¿no? Ajá. Estamos tratando de crear género electrónico y la gente aquí es muy rockera. Ajá. La gente, por ejemplo, Bon Jovi, bueno, otros temas, ahorita no me ven ninguno. Más que todo Bon Jovi, porque me gusta Bon Jovi. Ajá. Y les gusta mucho la electrónica, pero la electrónica comercial. Ah, y aquí la gente le gusta lo comercial. Por ejemplo, si uno le habla algo de, no sé, bueno, lo que él decía de Skrillex, nadie conoce, nadie sabe quién es Skrillex. Pero Skrillex ha hecho algo comercial ahorita hace poco también. Lo hizo, no sé quién es. Aquí nuestro director sabe quién es. Nosotros acá sabemos. Claro, pero... porque pues somos acá de música electrónica totalmente, 100%. Exacto, pero si vamos ahí, vamos a una disco, no sé, Sonate, nadie va a saber quién es Skrillex, nadie sabe quién es él. Hace poco también hizo una mezcla con una cuestión como reggae, una cuestión reggae. Reggae step, se llama. Tenaz, se llama, muy bueno. Y a mí me gusta mucho lo que es electro, la electrónica me encanta. Admiro mucho Armin Van Buuren, Tiesto y Avicii. Ahorita Avicii no tanto, pero sí admiro mucho Armin Van Buuren y Tiesto. Pero de seguidor fatal, y él no se considera DJ, es de The Mon 5. Okay. Él no sé, conejito. Es que no, por si de pronto no lo conoce. Es el único conejo que hay de DJ.
para mí son los mejores en el, no tanto en la música, en la escenografía que me encanta también. Eso también es importante, ¿no? Es importante también la parte escenográfica y como el montaje que se hace para estos eventos, tanto y para diferentes clases de público, digámoslo así, y cómo ellos van a tener la visión, ¿sí?, de estos espectáculos y cómo ellos van a tener esa recepción también tanto del DJ, porque no solamente la música lo que se mezcla, sino lo que produce también el escenario como tal. Bueno, DJ Fighter, ¿de dónde? Lo mismo, la misma pregunta de nuestro... Fighter Flow. ¿De dónde depende este nombre tan llamativo, tan comercial? Bueno, Fighter es de por los controladores, unidades y todo lo que manejamos y DJs que sabemos. El Crossfighter, el Fighter, es lo que manejamos para adelantar, o sea, para aligerar la música, bajarla y todo, ¿no? Entonces el Fighter es porque me gusta que la gente esté arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Un constante movimiento de la gente! A ver, a Mari ya le gustó, el arriba y abajo, arriba y abajo. No, es el controlador, cada vez manejamos la velocidad de la música, entonces por medio de un crossfighter. Entonces es para acelerar o disminuir la velocidad de track que tenemos en escena. Entonces por eso es. Y en flow, porque pues yo sí no puedo negar, me gusta el perreo, me gusta la... ¡Perreo, flow! Me gusta mucho, yo no puedo negarlo, me gusta el reggaetón, me gusta el tapachoque. Pero pues me va a tomar el electrónico. En la electrónica, en la mesa, muy bien. Bastante, pues me comunicaba mucho con el director del programa y el productor, hablaba mucho, ¿verdad? Tuve otros trabajos, estuve trabajando el año pasado. ¿Cuándo fue eso? Cuando se tiraron los computadores para el barrio de los bebés. ¡Oh! ¡Ay, sí, colóquenle la camarita! Ya se metieron, que ponchenla y van a ver qué cara es la que hace. El año pasado tuve que trabajar en eventos, estaba trabajando en eventos de varios y no me queda tiempo para venir a la emisora, la verdad. Okay. Entonces ya se terminaron los eventos y yo me gustaría acá. Bueno, yo quería hacerte una preguntita. Normalmente tú tiendes a ensayar pues a la hora de presentarte, o simplemente te nace así de inspiración en el momento. Bueno, eso sí, nunca me la han preguntado. No, la verdad nunca, no ensayo. La verdad ensayo, o sea, a mí me gusta la actitud de la gente. Sí, la gente, si yo veo la gente apagada, lo voy subiendo en otro. El BPM de la música, nunca manejamos, pues yo manejo mucho la tonalidad. ¿Sí? Tonalidad 1, 2, 3, bueno, yo manejo todo eso. Yo cuando veo muy apagada manejo con realidad 7 y la gente sigue subiendo la realidad. Nunca ensayo lo que vamos, tengo la música ahí. Ah, qué bacano. Qué bien. No, pues ya hemos conocido algo de nuestro DJ invitado, como decía Mari, el buen hijo vuelve a casa. Esperamos pues nada, tenerlo otra vez acá mezclando en nuestro programa, redundancia, mezcla tus sentidos, tenerlo otra vez más seguido y pues nada, en Desorbitados también, en Desorbitados súper invitadísimo para cuando arranquemos de lleno como tal en nuestro programa. Ya en nuestro canal, pero pues siempre y cuando nosotros vamos a seguir acá pendientes con ustedes, con Music Live. Entonces, pues nada, un placer para nosotros. Qué bacano que esté compartiendo con nosotros. Y nada, las redes sociales, que te sigan, donde te pueden seguir, donde te pueden comunicar, qué eventos tienes pendiente de pronto para el momento. Nada, saludo, lo que quiera expresar ya para despedir acá a nuestros televidentes y radioescuchas de Music Live.
Bueno, redes sociales, manejo más que todo el Facebook, como Jefe Escobar me encuentra, facilísimo. Jefe Escobar. Mi nombre, yo le estoy Fernando Escobar, de ahí viene Jefe Escobar. Ah, de ahí viene. ¿Qué va mi pregunta? Bueno, quiero decir nada, que estemos conectados, buenos amigos otra vez, nuevos amigos en la emisora. Claro que sí. Desconectados, no sabía que teníamos nueva gente aquí en la emisora. Programados en Music Live, desconectado los sábados, van a hacer las entrevistas, bacano su actitud, me parece chévere. Gracias, muy bacano. Y aquí me van a hacer los sábados. ¿Eventos de pronto por el momento algo? Eventos no, todavía no tengo ningún evento, pues por ahí todavía pues, me llamaban por ese villavice, no sé todavía. Por ahí. No, de pronto algún contacto. Ay, hagámosle la cuñita radial, eso no importa. Ya, WhatsApp, si el que me escribe por WhatsApp, es lo que más manejo. 314-210-8720. Bueno, calmados, porque a veces es como que no quiere trabajar aquí en WhatsApp. 314-210-8720 es mi WhatsApp. ¿Cómo? Cualquier cosita. Para que cualquier cosa se comuniquen, cualquier evento. Tenemos, sí. Okay. Twitter y eso, pues. La chica está allá. Sí, ella anotando ahí. Bueno, pues yo antes de que nosotros ya nos despidamos y eso, yo quisiera saber quién es Johncito. ¿Johncito? Oye, pero es que Mari tiene como todo. ¿Quién es John? ¿Quién es John? A ver, yo quiero saber quién es John. Recordémosle a esos televidentes. ¿Quién es John? No sé, yo. No, pues quién es John. Casi me va a decir su mamá. Ah, ¿ese es mi nombre? ¡Es lindo! Eso fue lo que le puso a la mamá y le dicen de cariño en la casa. Ya, Gigi, lo que quería saber. Eso quería escudriñarle en la vida acá de nuestro DJ invitado. Es que, a ver, yo quiero saber, porque es que hay muchas admiradoras que tenemos de televisión en estos momentos. Número, que la edad, que entonces díganos quién es Johncito, dónde estudia, dónde trabaja, qué hace, mejor dicho, está casado o no casado, pero díganos, ¿qué hace? Bueno, ¿qué hace? Si esa información es para Giselle o es para las televidentes. No me importa. ¿Cómo así? Se puse todo rojo. Es que soy DJ profesional, hace 2 años me grabé, desde que me gradué estaba aquí con Music Live ayudándonos, colaborando en todo lo que es el proyecto de generar cultura electro, que si soy casado no, estoy comprometido, estoy con la novia. Pues obviamente ahorita mi trabajo así entre semana está en la cuestión de eventos, y cuando no hay eventos manejo taxi también en la ciudad. Ay, entonces ya tenemos a quien llamar entonces. Acompañarnos, pues esperamos sea todos los sábados seguir escuchándolo, ¿no? Y seguir acá muy pendientes de DJ Fighter Flow, ¿no? Fighter Flow, claro que sí, no. Fighter Flow, dicen acá en interno. ¡Boleta y cumple! ¿Dónde tiene conectado el interno? Entonces, nada, acá siga, muy conectado, que nos sigan en las redes sociales, Desapitados, acá en Music Live, por favor, también en la página de Face. Y nada, conectados, seguimos con más música, muchachos, sí, seguimos con más electro, que por ahí anda un DJ también muy invitado, muy bueno. Conectando por allá cables para seguir con nuestro programa, para que ustedes sigan disfrutando más electro aquí. No, se llama Desórbita Rayas Iso 2. Y en Facebook, Desórbita 2, terminado el número. Entonces, síganos en Twitter y en Facebook. Entonces, pues nada, seguimos con más música, con más electro. Muy conectados a esto que se llama Music Live.